Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal Plugueando con Manuel Amezcua. El día de hoy vamos a hacer un video especial, ya que haremos algo tradicional que hacemos por acá, que es ir a ranchear. Pero en esta ocasión vamos a ir a ranchear más que nada para llegar a Acuitzeramo, Michoacán, que en comentarios en los videos pasados me estuvieron diciendo y pidiendo que viniera a grabar las calles de Acuitzeramo. Como saben, en los últimos videos que he estado subiendo de las calles de Purépero, pues ahora me pidieron venir a grabar las calles de Acuitzeramo. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero para poder empezar el día, pues vamos primero a desayunar. Un desayuno típico de aquí, valga la redundancia, las carnitas. Y vamos a llegar más que nada a las carnitas de los hermanos Hurtado aquí en Dos Estrellas. Así es de que este video va a estar muy interesante. Así es de que acompáñenme. Y recuerden que si este tipo de contenido, este tipo de videos les está agradando, les está gustando, pues pueden demostrar su apoyo dejando su like, su comentario, compartiendo el contenido. Suscribiéndose es de muy gran ayuda para esto, para poder seguir haciendo este contenido, porque así pues sé que les gusta lo que se está haciendo y pues lo sigo realizando con mucho cariño. Así es de que acompáñenme. Muy muy ricas están. Y muchas gracias. Recomendadas al 100% de las mejores carnitas de aquí de la región. Carnitas de los hermanos Hurtado. Cosa. Y así es como recargamos pilas para comenzar esta aventura del día de hoy. Por aquí los están atendiendo los días sábados y domingos. Nuestras deliciosas carnitas para los que se les lleguen a antojar. Vengan por aquí, a Dos Estrellas Parte Alta. Aquí les dejaré una tarjetita de un video con más información sobre el negocio, un poquito de su historia, de cómo empezaron, cuántos años llevan. Para si no lo han visto, pues vayan a verlo ahí. Es un poquito el video más enfocado al negocio como tal de las carnitas de los hermanos Hurtado. Pues ya saben, el día de hoy vamos a tratar de irnos a dar una vueltilla, a ranchear, como decimos por acá, para llegar a Acuitzeramo y mostrarles las calles de Acuitzeramo, que como nos lo pidieron, pues vamos a tratar de hacer eso. Así es de que si quieren que pasemos por más lugares, pues dejen los comentarios y estaremos tratando de hacer lo posible por hacerlo. Pues ya, llenamos tanque. Así es de que yo te voy a pasar unas pequeñas imágenes de aquí de la plaza de Dos Estrellas para que la puedan apreciar y observar. Pues ahora sí, gente, vamos a empezar el recorrido del día de hoy. Acompáñanos. Thank you.
Aquí en Villa, pues la gente disfrutando el domingo, aquí en este parque muy bonito que arreglaron aquí. Y pues déjenme en los comentarios, gente, si en el próximo video quieren que vengamos a recorrer las calles de Villa Mendoza. Este video lo vamos a dedicar exclusivamente a las calles de Acuitzeramo. Pero pues como para llegar a Acuitzeramo tenemos que pasar por aquí, pues les estamos grabando también lo que es una parte de Villa. Muy tranquilo este lugar, muy, muy pacífico. Siento como que aquí no existe el estrés. Pues vamos en la salida para Acuitzeramo. Muy bien, mi gente, pues vamos llegando a Acuitzeramo y aquí es donde vamos a empezar el recorrido de las calles, que este video pues no lo han pedido y vamos a complacer. De igual forma, si después quieren también que visitemos algún negocio por aquí, pues déjenlo en los comentarios. Y así ya llegamos específicamente a algún negocio o algo que quieran que visitemos y ya lo hacemos exclusivo de ahí. Entonces vamos a llegar poquito aquí a la plaza antes de hacer el recorrido. Se ve algo de gente, vamos a ver qué hay el día de hoy aquí. A buscar una sombrita nada más para acomodarnos. Pues aquí nos encontramos en lo que es el centro, la plaza de Acuitzeramo. Y aquí a mis espaldas tenemos la parroquia de San Nicolás Tolentino. Vamos a mostrarles lo bonita que es.
Pues ahora sí, gente, acompáñenos al recorrido de las calles de Acuitzeramo, Michoacán. Así es de que vámonos. Miren nada más, gente, lo que nos encontramos por aquí. Aquí el puesto de Doña Lilia, unas deliciosas enchiladas. Para venir aquí un rato a disfrutar aquí en la plaza y luego, pues, comer unas deliciosas enchiladas. Vean nada más. Para que se les haga agua a la boca. ¿De qué y de qué tiene? Son de papa nada más. De papa, okay, muy de bien. Yo le pongo su verdurita, lechuga, tomate, cebolla, chile verde, chile de. Pues aquí las preparan muy deliciosas. Muy bien, gente, pues comenzamos el recorrido por las calles de Acuitzeramo. Aunque les confieso que aunque he venido muchísimas veces, pues solamente por la calle principal. Así es de que vamos a explorar las demás calles, que me imagino que les ha de pasar a muchas personas que conocen Acuitzeramo, pero pues solo transitan por la calle principal que atraviesa Acuitzeramo para llegar al camino hacia lo que es la Hierbabuena. Pero pues vamos a ver qué nos encontramos por las demás calles que tal vez no son tan conocidas por las personas. Vamos a dar un rol ahora sí por acá por las calles. Vamos a ver si calles que conocen, que no conocen, a ver si nos perdemos por acá. Que me ha pasado en los videos anteriores que mucha gente, siendo de Puré, pero aún no conocía las calles por donde he pasado, siendo que viven ahí. Entonces pues tal vez suceda lo mismo por acá. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a adentrarnos un poco más de la calle principal. Algunas calles, por lo que veo, pues no tienen salida. Aquí el señor dándole una manita de gato a su casa, a su propiedad. Aquí le voy a dejar. Muy bonito. Ya tenemos una calle empedrada, pero vamos a darle por acá. Y si ahorita no hay salidas, pues nos regresamos. La familia Sepúlveda Cerda, calle Pino Suárez. Aquí acostumbra mucho a poner en las casas los apellidos de las familias. Familia Cerrato Cortés. Es muy común ver por estos lados en las casas el apellido de las familias. Aquí esta calle está marcada como Emiliano Zapata. Vamos a ver para dónde salimos, mi gente. A ver si no nos perdemos. Aquí en los comentarios, váyanme poniendo si también hay barrios por aquí. Yo, el barrio del que conozco, porque una vez me tocó venir a trabajar para acá, es el barrio del Tambor. Entonces no sé si haya más barrios.
pero sí me tocó venir a trabajar para acá y pues me comentaron que era para el barrio del Tambor. Entonces, vamos a ver ahora para dónde salimos. Mira nada más un remolino acá. Acá vamos a ver a dónde salimos. Según yo, esta carretera es... Se llega por aquí, antes de entrar a Cuitzeramo, donde miraron el letrero de Bienvenidos a Cuitzeramo, creo que esta es la carretera que llega para acá. Y también, si no me equivoco, creo que para acá es lo del barrio del Tambor. Creo recordar que es por acá. Vamos a meternos por aquí. Vamos a ver a dónde salimos. Estas casas yo creo han de haber sido de las primeras que se sentaron aquí en Macuitzeramo. Creo que aquí vamos a tener que retornar. O vamos a ver dónde salimos. Nos esperemos que no me meta ninguna propiedad privada. Que sí son calles. No sé si tenga salida para acá. Me imagino que sí. Estas casas de adobe muy bonitas. Me gusta mucho cómo se ven este tipo de casas de adobe muy antiguas. Por acá. Ahí
Créame que de verdad estas calles yo no había pasado nunca por aquí. Y pues se siente una sensación bonita de que, pues siendo un lugar muy cerca de donde vives, pues estás descubriendo algo. Vamos a... Salimos de nuevo para acá. Vamos a ver dónde salimos por acá. Muchas casas bonitas por acá. Pues no sé si estén habitadas, pero pues aquí gran parte de la población está en Estados Unidos. Pues espero y les guste este video, gente. Si las personas de Acuitzeramo lo están viendo, pues ahí se les pide el apoyo para que compartan. Créanme que si dan ganas de tener una casita por acá para venir a desestresarse de toda la carga de la semana, de todo lo que a uno lo estresa. Créanme que tan solo con venir aquí se relaja uno bien a gusto. Disculpa, mi gente, no me había acordado de usar el estabilizador. Perdón ahí por las movidas de video. Ya ahora sí ya tenemos el estabilizador ya, para que ya se vea más fluido el video, lo puedan disfrutar mucho mejor. Vamos a darle por acá a ver qué hay. Queriendo y no, si sí está fuertecito el sol. Si sí está
Pega duro en la cara el sol. Pues ya regresamos acá a las calles pavimentadas. Vamos a darle por acá, vamos a ver a dónde salimos. Casas muy muy bonitas, gente, por acá nos encontramos. Aquí está una escuela. Estas son una de las calles conocidas y calles principales. Por acá es por donde uno viene para llegar al jaripeo, gente, de Cuitzeramo. Esta es la subida para llegar a donde se hace el jaripeo. Vamos a ver. Por acá sigue todavía el pueblo. Es queriendo y no es tan chico, si sí hay bastante que recorrer, porque todavía me falta la otra parte. Entonces sí, sí está más grande de lo que uno se puede imaginar. Ya se cayó una vaca. Ya se siente la primavera. Saludos, adiós, adiós. Pues vamos a dar la vuelta aquí, gente. Vamos a dar la vuelta y la gente de aquí es muy muy saludadora, aunque no te conozcan, te saluda muy amablemente. Se vende terreno luego luego. De nuevo volvemos a salir para acá, pero vamos a darle por aquí. Aquí tenemos el panteón. Aquí es lo que es el panteón de Cuitzeramo. Insisto, hay casas muy bonitas para acá, muy grandes.
pues aquí en esta zona es donde se acostumbran a hacer algo de bailes y fiestas. Pues acá volvemos. Aquí la gente muy a gusto. Saludos, saludos. Les digo que la gente es muy amable. Aquí volvemos a la calle, de las calles principales. Aquí llegamos a lo que es la salida de Acuitzeramo para salir hacia la Hierbabuena. Entonces, dejen en los comentarios, gente, si en otro video quieren que vayamos a visitar la Hierbabuena, las calles, a recorrerlas. Dejen en los comentarios. Y si veo que quieren que lo hagamos, pues nos vamos para allá. Vamos a recorrer esta callecita. Yo por acá la verdad nunca he entrado, he pasado, pero nunca había entrado para acá. Vamos a ver hasta dónde llega. Y si no llega muy lejos, pues ahorita nos regresamos. Pues parece que llega hasta aquí. Vamos a retornar. Es lo que uno acostumbra hacer en algún fin de semana, salir a ranchar. Les mencionaba al principio del video como hay varias comunidades, varios pueblos cerca, y es como un circuito. Comenzamos de Purépero, pasamos por Dos Estrellas, luego Villa Mendoza, llegamos aquí a Acuitzeramo, luego de aquí salimos a la Hierbabuena, de la Hierbabuena tomamos rumbo a Tlazazalca, y de Tlazazalca regresamos de nuevo a Purépero. Pero es un circuito que, pues, en una tarde, en un domingo, un sábado, se hace para disfrutar y pasarla a gusto viendo estos bonitos paisajes. Dios. Chile. Adiós. Vale. Aquí la gente ya disfrutando el domingo, porque mañana es lunes y hay que empezar el trabajo. Adiós. Pues tomamos esta en la calle que nos lleva a la plaza para recorrer las calles del inicio, que no pasamos por allá, pero vamos para allá. De nuevo el panteón, y pues ya de aquí regresamos a la calle principal para de nuevo pasar por la plaza y tomar el otro rumbo.
pues aquí tenemos la plaza, la iglesia, la gente aquí echando caguama, a todo dar. Aquí en la sombrita de los arbolitos, bien a gusto. Vamos a darle por acá. Parece que no, pero sí tiene bastantes calles. Vamos a grabar las otras. Vean allá. Tenemos, bueno, ahorita me paro por acá, porque se ve una bonita vista para allá. Porque no está muy relajante todo esto, mi gente. Pues esto. Esto sigue, acá hay otro panteón. Hay otro panteón, yo creo que era el camino nada más para llegar aquí. Este panteón no lo conocía yo. Me imagino que es porque el anterior ya de estar lleno. Entonces este es, yo creo, el panteón nuevo de Acuitzeramo. Ahorita vamos a ver aquí adelantito la vista para Acuitzeramo. Aquí en esta partecita de aquí tenemos una vista bonita para todo lo que es Acuitzeramo. Vean nada más. Correr por acá. Y aquí la gente sabe que disfruta mucho los domingos. Descansando, pasándosela a gusto.
pues ya, aquí recorrimos esta parte. Creo que me falta recorrer entrando para el lado derecho. Vamos a darle para allá, porque esas calles de ahí para allá no pasamos, pero vamos a... tratar de recorrer estas calles de la derecha. Insisto, muchas casas muy bonitas. Estas de acá eran las que me faltaba. Familia hace rato, lo que les comentaba. No, sí, por acá sí pasamos. Esta es la calle entera, ¿verdad? Pues sí, mi gente. Parece que es todo. Así es de que, pues ya saben, dejen los comentarios, compartan. Suscríbanse, denle like a la página, suscríbanse al canal en YouTube. Es de gran ayuda. Vamos a darle por acá, porque pues hasta aquí termina el recorrido, mi gente. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Muchas gracias, con mucho cariño para todos ustedes. Muy bien, gente, pues hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, pues ya saben cómo demostrarlo: con su like, su comentario, suscribiéndose, compartiendo el contenido. Y pues ya saben, dejarme en los comentarios el próximo lugar donde quieran que hagamos un video así. Así es de que espero de verdad que les haya gustado. Es un contenido que se hace con mucho cariño para ustedes. Y así es de que hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias, mi gente, hasta el próximo video.